Sí. A lo mejor vaya a la prócula mañana. Tranquilo. Ah, esto pues deben tener más todo. No, pero ahora no sirve. No le hace nada. ¿Qué dijo la amiga que se hace yo? ¿Qué? Se van a remodelar la tienda. ¿Ah, sí la van a remodelar? ¿Pero qué es remodelar? Pues, para empezar, yo creo que... ¿Quitar el techo? Se van a quitar todo el techo, todo el techo. Le van pero, a hacer el techo pintado como todas las mujeres. A saber cómo está el techo. Pero, no, mira, aquí lo que le convendría es que nadie le dé ideas al señor Brinda. A lo mejor por miedo, o por no sé yo. Pero lo que debería de hacer, pasita en la mano ir comprando el local. Mira, yo tenía estado en el traspaso de la esquina. Él nomás llega y le dice, ¿sabes qué? Que lo traspaso por... una casa o algo. ¿Cómo? Para que lo compre. ¿Cómo? ¿Para qué? Para que cuando ya tenga todo este pedazo, ya amplia la tienda hasta la esquina. ¿Sí me entiendes? No, es una tienda más grande. Aparte, no, 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 pero ¿en dónde? No hay espacio aquí en el centro. No, por eso no quiero una tienda más grande. Y este edificio aparte no es de él. No, yo sé que no es de él. Pero es que todo entra en un programa, mire. Ya cuando Dios venga, tenga toda la cuadra completa, él puede decir, bueno, menos la de la esquina, porque si es una casa muy vieja, no creo que la vayan a tumbar. Ya cuando tengan menos lo que viene siendo lo de Soriana hasta llegaba hasta allá, que viene siendo el estacionamiento. No, es Kirian, que cerró ahí el... metió unas cosas y le cerró el de la coca. Entonces ya cuando tenga el señor Vingas todo eso, entonces ya habla con este dueño y le dice, mira, ¿qué te parece si amplío yo aquí el de este? Voy a construir arriba de este local en la tienda Soriana. ¿Me entiendes?
Sí, voy a construir arriba, te voy a dar chance de que tú concesiones el estacionamiento aquí en la parte de abajo, para que tú, y aparte te voy a dar dos o tres locales arriba. Voy a construir el Foriana hacia arriba, y luego pues, ya si tuviera dinero, puedo poner una serie de apartamentos de 3,000 pesos para arriba. Y todo esto, no, es una idea, pues, no tiene lo que sea. Pero ya aquí se haría una tienda súper, pero con más artículos, o podría ser hasta una hiper. No, es que ya no iba a pagar renta, él iba a pasar la concesión del estacionamiento al dueño de aquí. No, Soriana se lo va a manejar, y lo que salga de ahí, le va a salir más de su renta, ¿no? ¿Cuánto pagan? ¿Ah, sí, el segundo que venga? Sin hacer nada. Por eso, aquí tampoco sería sin hacer nada. Aquí es también sin hacer nada. Simplemente Soriana va a manejar el estacionamiento. Todo lo que salga para el 100%, inclusive hasta los baños que va a haber aquí abajo. ¿No? Pero los dos, tres locales que le puede dejar arriba. Todo está bien. Inclusive hasta un penthouse hasta mero arriba. ¿Cómo sabe uno? ¿No vas a seguir pagando la red? ¿O le da un piso allá mero arriba, señor? Ah, pues la verdad, mire, podría hacerle así. Mire, le voy a decir una cosa. ¿Podría hacerle así, Soriana? Yo te sigo de pagando de por vida tu renta. Y ya más ya construye la tienda. Y ya desde ahí arriba puros apartamentos. Exactamente lo que Soriana paga de renta. Con 3,000 construiría 3, 6, 9, 12, 15, 18, como 20 apartamentos de 3,000 arriba. No, hasta más, ¿no? Y de ahí saldría para pagar la renta aquí al señor. Y ya lo demás saldría. Porque aquí en el centro, mire, le voy a decir una cosa. Lo que se ocupa. ¿Cuánto sale comprar las casas? No, es que son apartamentos. Pues mire, aquí lo que hace falta, mire, le gusta una cosa, no, es que ese ya, mismo que no tenga hijos, yo. Ya ve que hizo Carlos Slim con su hijo, le dio Telcel para que se pusiera a trabajar, ¿sí me entiendes? Al otro le dio el Telmex, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Pues uno tiene Telcel y otro tiene Telmex. Ah, no, el Luis tiene Telmex. Pero aquí la idea, señor, es que en este proyecto, aquí en esta tienda, miren, más porque no tengo dinero. En este trabajo me van a hacer 2,000,000 de pesos. Sí. Te vas a comprar. No, yo sí. Miren, no, más porque no tengo dinero. Pero aquí usted sabe bien lo que hace falta. De esa agua inmaculada, agua de garrafón, y aparte baños públicos las 24 horas. Aquí, miren. Exactamente ahí, este tiene que estar exactamente donde está Soriana, para que esté abierto y allá esté, aquí están los bares. Nomás que la gente no se ha fijado, pero un baño público dejaría de dinero, señor. De esos de cinco pesos, porque se cobre solo. No, cobraríamos 5, porque está en el centro. Porta bien, No, sí. Pues no, porque le dejé caer.
Hello, ¿qué tal? Hello. Oh, ay, no vino Julio. ¿Te dijo que? No. Mira, me dijo que iba a trabajar a un jale. Ajá, no, es que mañana no voy a venir porque me salió un trabajillo. A lo mejor se quede el viernes. ¿Qué es eso? ¿Qué es el de la agujeta?
Oiga, señora, también le comentaba que estaba hoy un pollo. No, bueno, no me dijo nada Radilla, igual a lo mejor lo compró y se lo olvidó. ¿Está dedicado? No, señor, déjame ver si lo notó aquí en el de artículos olvidados, aquí ya ve cómo son. Fíjense que no está anotado en el libro de artículos olvidados, así que por ahí hay un ticket. Pero
No, probablemente a lo mejor sí sea, señor, porque también hay un queso Oaxaca. Pues lo voy a poner como artículo olvidado y ya lo pasamos para adentro. Bueno, el pollo ahí al cuarto de carne, a ver si dura. Enterado. No puede venir por él para. Por su... Sí. Pues aquí déjala, mira. Yo. Lo acá, mano. Bueno. A ver. Para que. Igual el pollo queda, se ve bueno. Si no, quiere ir a dejarlo a ver si se vende, si no. Mira que lo merden ya. Ya. Aquí está aquí. No sé. ¿Lo ganaremos, ellos? No, señor, no le voy a dejar algo. Puede dejarlo allí a ver si llegara a vender, si no. Por si fuera algún cliente. No sabe si servirá todavía. No, oh, se ve todo bueno, ¿eh? Pero, mira, se me suena mucho que se ve. El 21, ahí. No, arriba. Le cierras y si le tiras dos veces a la izquierda. Y saca la llave.
Oye, es que no hay. ¿La mochila va aquí en paquetería? Buenas noches. Ahí, pásate la caja 4. Ahí está la cajera, enfrente. Nada. Miriam, ¿quieren tiempo, aire? Hasta luego, que te vean. ¿Ya agarraste la llave? Sí. Ah, está bien. Miriam.
hayas comprado ese para desinfectar la verdura. Las gotas esas que vienen. Esas están ahí en el patio donde están los... El papel de ese para la cocina, los desechables. O con unas gotas de cloro. Porque si compras un cloro de los de litro, ahí viene cuántas gotas son por un litro de agua, pero para limpiar la... Porque no tienes Facebook. No tienes Facebook. Está saliendo un feed de que cilantro que exportaron de Chile en México para allá, a mucha gente le pegó diarrea por la bacteria E. coli. Esa bacteria es la de los ríos, pues, que llegan con agua del río y al comer verdura, pues les pegó diarrea. Entonces, las verduras, tú como haces ejercicio, deberías de desinfectar por la verdura. Todo eso, porque todo eso es que... ¿Ahorita la en el... ¿Cloro? Ahí dice en el pomo de atrás cuántas gotas es por cada verdura. Un litro de agua y ya está en el agua. Sí. Okay. Te quedo bien, hasta luego. ¿Lo puso para la venta, señor? ¿Lo puso para la venta o no? El pollo. ¿No se lo han llevado? No, pero es que me he echado varios hambrientos. Esa no se puso con refrigerador, ¿eh? Esto es zona de refrigerador. ¿Sí? ¿Está frío o qué? No, pero que está fría esta. Mire, señor, ese es el código. Bueno, es el código, a ver si se puede pegar. ¿No se puede pegar ahí? Como le hacen por ahí, 2x1.5. También. Buenos días, bienvenido. Allá está la otra, la nueva, mira. ¿Qué es esa?
¿Quieres que pregunte sobre la oferta de hoy? No, ¿sí? Nada. Igualmente la 324, compañero, continuamos. Estrella de la 324 en 1001, igual que la 326. ¿Cuánto lo vamos a hacer? ¿Esa oferta que está ahí es la del jueves, la del viernes, o es la de todavía la del viernes? ¿Ah, sí? Ah, está bien. Okay. Ya no hay de los que dicen el jueves.
Sí, sabes. Ah, mira, el paquete que está ahí atrás es de esto, ¿qué? Puedes hacer el paquete de atrás. No, espera, es un mes. No, son los que vencen el jueves. Mire. Ahí está. No, ese es de mañana. Pero este, mire, ¿cuándo vence? Tiene más fiel. Mire, va, mire. Tiene más que esto para... Okay. Ahora que te ves, pero que estás. Buenos días. Pero es que si no nos atamos, ya no nos atan. Ahí están hasta mero abajo.
buenos días, buenas. Banamex, HSBC, ¿cuál buscaba? Perfecto, Banamex. Es un que copias. Así. Luego, que después se ve.